Día de expedición. Vamos por un sendero que va a dar a un río. Voy con el guardaespaldas Arturo y la estudiante para guardaespaldas Daya. Vamos bien, cuidado. Fendi se quedó porque, como estaba en el tratamiento de los antibióticos, no era bueno que tomara mucho sol. Y bueno, todo el mundo sabe que después de un tratamiento así fuerte de antibióticos es mejor un poco de reposo. Así que allá le doy paseo un poco más corto. Ellos dos, si no, como están bien, me los llevo así. Qué gusto andar con perros así, del calibre de Arturo, bien entrenado. Un guardaespaldas en todo el sentido de la palabra. ¿Sí o no, Arturo? ¿Arturo? ¿Sí o no? ¡Hala ya! Acatan las órdenes, se detienen cuando hay que detenerse. Qué hueso de animal. ¡Alaya! ¡Ven para acá! ¡Ven! Y aquí estamos llegando al río. ¡Sigue! Como siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, no es solo la belleza, sino la utilidad del ejemplar, la rusticidad del ejemplar. Pastor alemán, un perro de trabajo, un perro que debe adaptarse a cualquier tipo de entorno, desde competir en una exhibición de belleza hasta morder, defender y andar en todo este tipo de terreno. Y aquí llegamos al río. Aquí venía con grifo cuando estaba joven. Tengo rato que no vengo por acá. Un paraíso. Hay vida animal, aves acuáticas. Ahora vamos donde están esas piedras allá. Arturo.